Dice, a mi marido hace 4 años que no duerme conmigo, pero quiere que le lave, le planche comida, hijos. Pues, abuela, mi estimada, y aparte, dice que tus papás están ayudando, pues, en los gastos. Mujer, pues, ¿qué estás haciendo ahí, chinga, hombre? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Oye, no tienes nada, estás viviendo con migajas. O sea, no puedes seguir viviendo con esa vida. O sea, llega un momento en el cual vas a decir, no manches, ya me cansé, ya me harté, ya estoy hasta la chingada de esta vida. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues, abre latas. No sé si te llegues ahí por comodidad, no sé si sigues ahí porque estás esperando que esa persona cambie. No lo sé, pero hay algo que te tienes que dar cuenta. La vida está pasando, el tiempo está pasando, los años están pasando y cada vez te vas a volver más grande, por no decir vieja, no quiero decir esa palabra, pero ya la dije. Entonces tienes que buscar tu independencia, tienes que buscar la forma en la cual tienes que independizar y tienes que priorizar tu autoestima y tienes que priorizar, pues, a ti como persona. Los hijos son muy importantes, sí, los hijos son muy importantes, pero muchas de las veces las personas siguen aferradas a algo que no tiene sentido, siguen aferradas a una ilusión, siguen aferradas a un sueño, siguen aferradas al conformismo, siguen aferradas, pues, a algo que ya no es. Tienes que darte cuenta que la situación que estás viviendo el día de hoy es una situación que está pa'l perro, como decimos, está zarra, está fea, o sea, no vale la pena seguir ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, trabajar con tu autoestima. Empezar a crecer, empezar a evolucionar, empezar a independizarte. Y para que haya una independencia económica, primero tiene que haber una independencia emocional. No puedes permitirte depender emocionalmente de las personas y esperar a que cambien. Porque, ¿qué tal si nunca cambian? O sea, ¿cuánto tiempo más estás dispuesta a pasar en esta situación? ¿Cuántos años más quieres seguir durmiendo cada quien en su cama y seguir viviendo esta vida? O sea, no hay relación, no hay cuchicuchi, no hay nada. Entonces, ¿a qué estás aferrada? ¿A qué? ¿A una casa? Pues bueno, no está bien la estabilidad. ¿Tus hijos van a crecer y se van a ir a que cambie? ¿Y qué tal si nunca cambia? Entonces, el día de hoy tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a priorizarte y tienes que aprender a buscar, pues más que nada, tu bienestar y tu crecimiento como persona. El día de hoy tienes que aprender a dejar cosas que ya no te van a ayudar y no te van a hacer feliz. Y la felicidad, pues, es muy, muy variable, ¿no? Pero más que nada, buscar la plenitud. Entonces, a lo mejor cumples con tus hijos, cumples contigo mismo en cierta manera, pero estás descuidando otras áreas muy importantes de tu vida. Despierta, chingado. Despierta, abuela. Pobre de ti que digas algo. Pobre de ti que le digas a mi mamá. Si le dices a mi mamá que ando mal, me voy a hacer esto. O sea, no digas que yo ando mal. Escóndeme. Acabo de hacer esto. No le digas a nadie. Y estamos chantajeando y manipulando. No asumas tú sola la situación. No vas a poder sobrellevarlo. Porque las estadísticas y la realidad dicen que tú sola no has podido.